Es totalmente inviable, no se puede sostener. Lamentablemente llega fuera de tiempo y fuera de contexto. Si se aprobaran estas leyes, ¿habría mayor complicación para las pymes? ¿Algunas podrían cerrar? Por supuesto. Yo vuelvo a repetir, nosotros no vamos a despedir. Lo que vamos a hacer junto con nuestros empleados es cerrar las persianas juntos. Se van ellos y nos vamos nosotros. Las pequeñas y medianas empresas rechazan los proyectos que avanzan en el Congreso tendientes a prohibir los despidos e imponer la doble indemnización. Consideran que de aprobarse llevarían al cierre de muchas pymes de manera definitiva. En principio, nosotros siempre, históricamente, todo proyecto que apunte a defender el empleo es bueno, ¿sí? El problema es que está fuera de contexto y está fuera de oportunidad. Quieren prohibir el despido en una situación y en un contexto general que realmente es agobiante. Te pongo tres o cuatro datos que son significativos de la realidad. Por un lado, la devaluación con la inflación que fue realmente abrumadora. Nos aumentan los impuestos. Nos aumentan los insumos vía aumento de la energía en todas sus formas. Nos achican el mercado interno. Nos prohíben el crédito porque con las tasas de interés es imposible poder acceder. Y además pretenden que sigamos manteniendo el empleo con esto. Si realmente quisieran proteger el empleo, lo primero que tienen que hacer es proteger a las pymes, que somos las que damos más del 80% del empleo real. APYME pidió al gobierno medidas que efectivamente reactiven la economía, como bajar las tasas de interés y la asfixiante presión impositiva, entre otras. Como primera medida es reactivar el mercado interno. Reactivar el mercado interno quiere decir que la gente tenga dinero, punto número uno. Segundo, que cuando vayan a comprar, compren productos nacionales, que cierren las importaciones, han vuelto a abrir las importaciones indiscriminadas. O sea, vienen productos de afuera, que no tienen ningún sentido, porque no es para los insumos básicos, vienen productos de consumo. Muchas pymes no van a poder competir en este contexto. Entonces, para poder reactivar el mercado interno, hay que aumentar la cantidad de disponibilidad de dinero que tenga la gente en su casa.